Dejamos Santiago de Compostela, dejamos su área de autocaravanas, vamos a hacer los deberes, cambiar las aguas, tenemos que hacer unas gestiones de compras. Peligro. Peligro de muerte. Y luego queremos ir a un sitio muy bonito que llevamos años queriéndolo visitar y a ver si en esta ocasión es posible. Porque está a muchos, muchos kilómetros de nuestra ciudad natal. Está en la otra punta de España. Así que ahora que estamos cerquita, pues vamos a intentar visitarlo. Con los preparativos, estamos ahora mismo en un área muy cercana a las catedrales. Ya pondré la referencia de este área. Llega abierta, no llega un año, y mirad las condiciones en las que está muy bien. Aquí al ladito de la playa, está fabulosa, con todos los servicios de agua, de vaciado de grises, desde la misma parcela, con luz. Bueno, un encanto. Son 45 plazas, creo que son. Está estupendamente. Ahora vamos a coger las bicis y nos vamos a acercar a Foz, que está a 10-12 kilómetros de aquí, y vamos a aprovechar la mañana. Vamos a dar una vueltecita con las bicis. Aquí hemos dormido de lujo, sin ruido alguno. El importe ha sido 10 euros del pernocta y 3 euros de luz. Aquí tiene para el desagüe, aquí detrás, allí están las oficinas. Tiene duchas, tiene servicio de lavadoras, no se puede pedir más. Así que está, bueno, estupendamente. Buena ubicación, podéis dormir aquí sin problemas. Y en las horas que podemos aparcar allí, en donde está en la playa de las catedrales, que está prohibido desde 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, pues podemos venir aquí a pernoctar. Y luego, a la hora de la visita de la playa de las catedrales, pues nos vamos para allá. Que durante el día no hay problema para estar allí en el aparcamiento. Bueno, vamos a poner la rutita aquí con el Google Maps. Vamos a poner la rutita. Foz. ¿Cómo llegar? En bici, 37 minutos. Pues nada, perfecto. 10 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 10 kilómetros, dice aquí. ¿10 kilómetros? Claro.
Con los ojos cerrados, ¿verdad, hija? Con los ojitos cerrados. Vamos a cerrar y nos vamos. Bueno, comienza bien la cosita. Carreterita chiquitita, bonita. Hace viento, ¿eh? Hace bastante viento. Ahora mismo lo llevamos a favor. Llevamos viento a favor. Entonces, bueno, la grabación, el sonido será bueno. Pero a la vuelta será imposible. Teníamos proyectado visitar Foz. Foz, con Z al final. Y bueno, ayer perdimos un día de allí en Santiago porque teníamos que hacer unas compras y unos cambios de una ropilla que habíamos comprado, no voy a decir marca. Y ayer perdimos toda la mañana y parte de la tarde. Entonces llegamos aquí, entre una cosa y otra, llegamos a las 9 de la noche para ver lo de las catedrales. Y nos íbamos a quedar con la pena de visitar Foz. De este modo lo visitaremos, pues, como estáis viendo, con la bici. Me está marcando aquí una cosa muy rara el navegador. Me dice que está al final, que está la carretera cortada. Pero yo estoy viendo ahí salida hacia la izquierda. Sí, está pasando un coche. Bueno, intentaremos ir lo más pegado posible a la costa. Una cosa muy rara, me está diciendo que ahí corta la carretera. Y estáis viendo que no. Bueno, del cambio de planes, pues mira, que lo vamos a poder visitar con la bici, que para nosotros es mucho más entretenido, es más cercano, ver las cosas a otra velocidad distinta. Entonces será mucho más bonito ver con la bicicleta pues toda esta costa. Y otra cosa que quería deciros, que tenemos la suerte, entre comillas, de que la bajamar será esta tarde a las 6, a las 18 horas. Con lo cual nos permite, pues, aprovechar la mañana para hacer esta rutita. Así que ha venido genial. Que la bajamar sea a las 6 de la tarde. ¿Qué? Vamos pegadito todo lo que podamos a la playa. Bueno, seguiremos todo lo pegado a la ría que podamos hasta que definitivamente el camino nos obligue a ir hacia el interior. Porque hemos preguntado, dice que no, que hay que llegaremos a un punto en el que tenemos que girar a la izquierda hacia el interior, porque la ría está cortada, evidentemente. Aquí ya nos dice que la carretera está cortada. Y aquí igual. Aquí está cortado ya, cariño. Tanto hacia allá como hacia acá. Sí, está cortado. Mira, ahí ya das con la ría.
en este punto de la izquierda da con la ría y aquí en este punto da con la ría. Ya hay que ir hacia el interior y dar la vuelta. Ya salimos de estos caminitos así. Gira a la derecha hacia N634. Como estáis viendo, para acceder a las viviendas de los ciudadanos de aquí. Y entramos en la nacional. No. Bueno, por este caminito me dijo que sí, que podíamos ir. Vamos, vamos por aquí. Perfecto, mientras nos podamos quitar de la carretera, mejor que mejor. Ahora me dijo el chaval del área que es un trocito de nacional, luego entramos en un puente, atravesamos el puente y luego tenemos que girar a la derecha. Mira, allí hay carretera por donde vamos. Seguimos por aquí. Paraíso autocaravanista. Thank you.
Ah, pues mira, pues sí. ¡Qué bonito! Señores, ¡qué bonito! ¡Qué bonito!
Estamos en la punta do Corno. A ese mirador le llaman punta do Corno porque visto desde el otro lado, desde Lombo de Vesta, se parece a un corno, cuerno. Justo debajo de esta punta existe una gruta que lo atraviesa y que se llama Acova do Corno, Acova do Corno, la cueva del cuerno. Muy bonito esta zona, precioso. ¿Eh? Ya tiene el frío, calor, ¿qué es lo que tiene? Muy bonito, muy bonito. Ya estamos aquí en casita. Ya estamos en casita. ¿Tiene un bar ahí? ¿Eh? ¿Tiene un bar? Sí. Sí, tiene ahí un bar, ahí, una cafetería. Bueno, pues listo. Listo. 35.670. 35.670. No está mal, ¿no?